el año 1922 se construye el Palacio San Martín, ex Correo, y uno puede ver la relevancia que tenía porque se construye frente a la plaza. Sí, precisamente. Este es el edificio donde en el 1922 decide el Gobierno Nacional crear precisamente un edificio para el funcionamiento del Correo. Acá es donde funcionaba el correo. Sí, precisamente vos podés ver que acá están los mostradores donde realmente eran atendidos del otro lado la gente, o sea, todo lo que despachábamos, las cartas, todo lo que podía ser telegramas, estaban por otro lugar. Bueno, y arriba generalmente se dice que vivía la familia que controlaba el correo, ¿no? Que controlaba la familia del jefe de correo. También hacia atrás había un patio, o sea, era todo un edificio precisamente realizado para el funcionamiento de las telecomunicaciones. Vos pensás que en ese momento era muy importante a nivel de Argentina y que Río Cuarto tenía una función muy importante, porque eso acompañó primero el ferrocarril, el telégrafo, después el teléfono. Entonces también el correo era estar vinculado en ese momento al mundo, digamos, que hoy el correo postal, ¿no? Porque hoy nos manejamos mucho con los mails y nos olvidamos la existencia del correo postal, que fue muy significativo en un periodo para la Argentina y para Río Cuarto. Si nosotros pensamos en los correos central, a nivel nacional, el correo central ha tenido una resignificación, que se ha transformado el centro cultural, que en su momento quería llamarse el Centro Cultural del Bicentenario, hoy es el Centro Cultural Kirchner, que todos conocemos, ¿no? ¿Y hay una persona, un arquitecto, que nos puede contar detalles? Sí, nos puede contar detalles cómo se refuncionalizó este edificio para que funcionara dentro del gobierno municipal cuando se traslada de la jurisdicción nacional a lo que fue el local. ¿Lo buscamos, te parece? Sí. Arquitecto, el ex Correo ha mutado de funciones a lo largo del tiempo desde su creación. ¿Cuáles han sido? Mire, originalmente este edificio nace como la delegación de Correos de Río Cuarto, digamos, una cabecera muy importante de distrito y que coincide con una época de grandes construcciones en la ciudad de edificios públicos, desde el área provincial, área nacional y municipal. Luego, con el tiempo, cuando este edificio ya resulta chico, digamos, para albergar el correo, la municipalidad dona el predio que actualmente se hace la construcción del correo. Y cede a cambio este edificio, que está 10 años más o menos cerrado, sino ser ocupado. Cuando la administración municipal se complejiza y necesita más espacio, este edificio es ocupado en su totalidad por obras públicas. En principio compartido con la parte de cómputo de la municipalidad en el último piso y después, cuando ellos se trasladan, ya se queda todo para obras públicas completamente. Funciona el área pública en planta baja, la área interna de la secretaría en el segundo piso y la parte de computación y cálculo en el último piso, que era la vivienda del encargado de la delegación. De ahí la importancia de destacar que cambia de funciones, pero no el diseño arquitectónico. Por eso, yo estoy hablando de una refuncionalización, o sea, adaptar a las nuevas funciones, al palacio, pero manteniéndolo. No se trata de cambiar, por ejemplo, una oficina pública a un hospital, sino que mantiene su característica de oficina pública, con la importancia de que es obra pública de la municipalidad. Bueno, ¿se han hecho algunas refuncionalizaciones en el edificio? Sí, han sido pocas en realidad porque se ha mantenido las áreas, digamos, de afluencia de público, de interna y cómputo, y las adaptaciones que se han hecho, por ejemplo,
eliminar todas las persianas metálicas que cerraban estos grandes espacios que antes albergaban las cajas fuertes, la correspondencia y todo lo demás por seguridad. Al no tener más sentido, han quedado guardadas en estos cajones que son originales, pero se han mantenido tal cual. O sea, pocos cambios, pintura, adaptación, modernización de los baños, la creación de bufetes en todos los pisos, pero nada más.